Mira, fue una reunión muy interesante con los concejales y el señor alcalde, porque estaba ansioso ya poder narrar, contar, relatar el avance que el CFT estatal de O'Higgins está teniendo hasta el momento y las proyecciones a futuro respecto a algunas tareas y invitarlo a participar de este gran proyecto. De verdad que para mí es un proyecto que no solo va a beneficiar a la comuna de San Vicente, sino que a todas las comunas colindantes, que no son pocas, alrededor de 11 comunas son colindas con San Vicente. Así que estoy en un proceso de comunicación, de difusión, no solamente con San Vicente, sino que también con otras comunas, para narrar, repito, un poco de los avances y pedir la cooperación. Y hacer entender, y aquí aprovecho estos medios para pedir a todos que se entienda que el Centro de Formación Técnico de O'Higgins es de la región de O'Higgins, no es exclusivamente de San Vicente. Es la comuna privilegiada, porque va a concentrar y va a tener el centro de formación acá en su edificio ya definitivo, de aquí a 2 o 3 años. Por lo tanto, ese es mi primer llamado a entender que es un proyecto para la región, de la región para la región, y que la única forma de salir adelante con este gran proyecto es con la cooperación, participación, apoyo de toda la comunidad. Lo único que puedo avanzar es que son 2 carreras las que vamos a presentar a partir del próximo año. No puedo dar el nombre de ellas, por el tema de que debo presentarlas necesariamente, en primer lugar, al directorio. Un directorio que está conformado por 11 miembros de la comunidad, empresarios, empleadores, trabajadores, ya, corfocenses, son parte de este directorio. Son ellos los que deben aprobar la oferta, así como el presupuesto dentro de las tareas propias de un directorio. Así que cuando tenga esa información o esa comunicación que debo de entregar al directorio, aprobada por ellos, yo voy a proceder de inmediato a informar, a bajar y a empezar el proceso de difusión de la oferta y comenzar desde ya, espero que a mediados o a finales de octubre, con el proceso de admisión, es decir, proceso de matrícula o de los alumnos ya conociendo las carreras.